Y hoy traje para mostrarles este discazo de Gloria, diosa de la noche del año 2019. Bueno, este es un disco, el último disco hasta la fecha, hasta 2022, es el último disco de Gloria editado. Esta es la edición de México. Bueno, la verdad es que me encanta este disco, es genial. Atrás como un arcángel, no sé, con una armadura exótica, se podría decir. Entre las llamas de una esfera que no sé si es un planeta o una nave, no sabemos bien qué es. Un bricolaje de imágenes superpuestas, que me encanta también, bien kitsch. Diosa de la noche. Bueno, hay Gloria en el medio también, tipo ángel. Y todo alrededor que tiene un porqué, un significado de cada canción, ¿no? Bueno, es del año 2019 de Universal. Tiene 12 canciones, una mejor que la otra, porque todas son hits. Diosa de la noche, Ábranse perras, Rómpeme el corazón. Tiene muchos videoclips este disco. Que me duela, por lo menos de estos cuatro, tiene videoclip. Yo soy su vida, Me lloras, también tiene clip. Vas a recordarme, también. Mediterráneo, me encanta. Ella soy yo, que es un himno de redención y de un compromiso bastante cuestionado, ¿no? Pero que Glorias lo asume. Yo tengo hoy, no tengo muy presente esa canción, pero bueno, Tribu, que es un hit, yo creo que es la mejor canción del disco. Hijo de Pú, que también tiene clip con Karol G, es el único. Ah, no, y también tiene con Charlie Black, iba a decir que era el único dueto, pero Me Lloras también tiene la participación de un rapero estadounidense. Creo que es estadounidense, no tengo certeza, porque Charlie Black solo lo conocí porque participó de Gloria Trevi, no sé qué canta. Bueno, vamos a abrirlo porque nunca lo abrí al disco. Me lo trajo un amigo de México. Así que vamos a hacer el unboxing juntos de Diosa de la Noche. Bueno, acá tiene el sticker de Mixup. Es un cartón, caja de cartón, que son las que más se arruinan, ¿no?, con el paso del tiempo, si no están lacradas en un film. Porque se aplastan, se rayan, se quiebran, se marcan. Son muy ruins para coleccionar. Bueno, acá fotos de Gloria. Mucho filtro, mucho Photoshop. Parece ya casi una pintura. Pero creo que es la estética también, ¿no?, del disco. En el cómo nace el universo. Acá está volviendo a renacer del polvo cósmico. Esta que es estilo Marge Simpson. Y esta en diosa amazona, Mujer Maravilla. Dice, porque somos luz de la oscuridad. Porque somos luz de la oscuridad, tan efímeros como la vida, y tan eternos como el amor. Brillamos como la luna, porque la noche es larga, y nuestra alma es joven. Sería nuestro alma, porque es el alma, no la alma. No sé, ahí alguien que me corrija si es un error o no, o yo estoy equivocado, pero me suena raro decir nuestra alma. ¿No sería nuestro alma? Bueno, yo creo que es masculino, pero no sé. Podría ser nuestre alma también. Y nuestra alma joven. Let's have fun.
Gracias por todo y por todos, papá Dios. Y por todos, papá Dios. Me confundí porque decía y por todos. Bueno, este es el CD que está aquí dentro. Nunca lo había abierto porque quería hacer el unboxing, demoré bastante, porque es 2019, estamos en 2022 ya. Igual lo compraron el año pasado recién este disco, no es que lo tuve ahora, no es que lo tuve cuando salió. Digo. Esto es Diosa de la Noche, que tiene una marca acá del papel. Está, que es una esfera de espejos, esas de boliche. De antro de balada, y del otro lado es tipo como, es mitad la luna y mitad la bola de espejos, Gloria Trevi, Diosa de la Noche. Es eso prácticamente el CD. Del otro lado. Pero me gustó el arte mucho y tiene un librito también. Aparte, es un póster. Bueno, es la misma tapa, que me encanta esta foto. Es más completa también, porque arriba viene Jebus. Sería Dios en realidad, ¿no? Arriba viene Dios. Let's have fun. La vida es corta, la noche es larga. Así es. Amén. Y acá abajo tiene más. Me encanta la estética que eligieron para este disco. El arte, las fotos. Es muy, 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 muy Gloria. Se nota mucho su impronta, o sea, lo que quería transmitir. Bueno, esta foto también me encanta, así tipo diosa de la noche. Tiene los créditos de los temas. No tiene las letras. Bueno, es una joya este disco. Todo el mundo lo tiene que... No sé si tener, pero por lo menos escuchar. Porque yo lo escuchaba en Spotify. Nunca... O sea, no lo escuché al disco físico. Bueno, las redes sociales. Diosa de la Noche. www.gloriatrevi.com. Después Instagram. Gloria Trevi. Facebook Gloria Trevi. Twitter Gloria Trevi. Los créditos del equipo ATC, y es eso básicamente, este póster con los créditos de los temas y del equipo del disco, y del otro lado la tapa, pero completa, ¿no? O sea, la foto completa. Me encantó, me gusta todos los detalles que tiene, porque hoy un disco físico es muy difícil de editar y acá se nota el trabajo. Después, en el año 2020, antes de la pandemia mundial, editan el show, que por suerte consiguió hacer en el año 2019, Diosa de la Noche, en vivo desde el Arena Ciudad de México. Bueno, es un show excelente. Uno de los shows que más me gusta de Gloria, porque la producción se nota que pusieron mucho dinero. Pusieron toda la guita ahí. Y la tapa también la tapa me recordó un poco a entre La Mujer Maravilla, Avengers. También el DVD anterior con Alejandra Guzmán, que era Versus Tour. Pero este es Diosa de la Noche en vivo desde la Arena Ciudad de México. Los compré a los dos juntos. Y este también está lacrado. Así que vamos a abrirlo juntos. Vamos a abrirlo juntos.
Esta caja es ya tipo plastificada, no es un cartón normal como esta, sino que es plastificada así tipo revistas. ¿Vieron las tapas de las revistas? Como que vienen. No sé si se nota ahí en el video la textura, pero ahí en el brillo de la luz se nota. Lo abrimos, tenemos fotos del show. Diosa de la noche. Buenísima esa foto. Es el Pablo Papacostas, el que está, sí, con certeza. Y muchísimos temas, es larguísimo este show. Me encantan los mashups, los mix que hicieron de los hits en este show. Bueno, es el disco 1. Creo que es un CD y un DVD, ¿no? Sí. Ah, son dos CDs. Dos CDs y un DVD. Este es el CD 2, que se formarían ahí el. Eso. Ahí está. Y el CD 3, el DVD sería en realidad. ¿Qué es este? Ah, que es el dios que aparece en este. Por eso se complementan, ¿no? En el DVD sale el dios, que sale también en el póster del CD de audio de estudio, que es este viejo acá. Bueno, la verdad me gusta más esta edición, como que el cartón es más duro, porque esto parece una tapa de revista mismo, la calidad del papel. O sea, es muy blando. Y también tiene un librito. Vemos ahí, Diosa de la Noche, el tigre. Bueno, créditos de la realización, de la producción, de la grabación, de todos los temas. Unicornios. Arrodillada. Recostada en la cama. De cabeza. Crédito de los temas. Y como seres divinos, ustedes reventando con su magia el lugar. Mi tribu. Que es con la canción que acaba el show. Es excelente. Tanto que Gloria es un tatuaje de tribu. Esta noche seremos luz. En este mundo que se cae a pedazos. Seremos esperanza, creando sueños. Seremos estrellas, reconstruyendo deseos. Seremos lágrimas. Valentía, rebeldía, seremos una sola voz para cantar al amor, porque aquel que canta, Dios lo escucha, y juntos lograremos lo que sea, como amigos, como familia, como tribu. Bueno, mucho destaque a Tribu, ahí la firma de Gloria, y ella ahí llorando en el show. Qué pena que no salió como single, como corte del disco Tribu. Pero yo creo que los fans lo reconocen como un hit ya porque, bueno, por el destaque que tuvo en este tour, la canción, ¿no? Así que lo vamos a considerar un hit, un clásico ya más de Gloria, por todo lo que representa, por la letra, porque es para los fans, porque habla de ella y de toda la gente, de su tribu, de su raza, como dice la canción. Y es esto, Diosa de la Noche en vivo. Los dos discos, los últimos dos discos de Gloria Trevi hasta la fecha 2022. Vamos a ver con qué se supera, como siempre, próximamente. Gloria, la siguen en todas sus redes sociales, me siguen a mí en todas mis redes también, que las dejo en la descripción. Y comenten ahí qué les pareció el disco, si lo tienen, si lo quieren tener después de ver este video, cuál es su tema preferido, qué les pareció el show. Comenten ahí lo que quieran de Gloria
y nos vemos en un próximo video. Mi tribu, mi equipo, mi raza.